Bienvenidos nuevamente a este programa en el cual pues, cada semana tocamos temas de interés nacional, temas que le atañen a la sociedad guatemalteca y algunos problemas que suceden en coyuntura nacional. En esta ocasión, pues queremos pedirles una disculpa, puesto que no nos está acompañando nuestro compañero de fórmula, Byron, pero lo vamos a estar viendo nuevamente la siguiente semana para continuar desarrollando estos temas que a todos nos interesan bastante. En esta ocasión nos acompaña Felipe, candidato a diputado por el Departamento de Guatemala, por el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y también tenemos acá a don Lázaro, que es candidato a alcalde por el municipio de San Juan Zacatepeques, al cual le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Gracias, Rod. Entonces, bueno, en esta ocasión pues nos gustaría que nos pueda platicar cada uno. Vamos a empezar con Felipe, que nos pueda indicar quién es, a qué te has dedicado, ¿y por qué escogiste la UNE como partido para poder participar en estas elecciones? Pues muchas gracias, Ronnie. Primero, gracias por el espacio. Gracias por permitirme compartir con ustedes y con todos sus televidentes. Te quiero comentar que bueno, yo soy abogado. Tengo 38 años de edad y desde joven he participado en política. Desde que yo estudié en la universidad, ya en la universidad estaba convencido de que la única forma de hacer cambios en el país era participando. Y en la universidad ya empecé a participar en la política estudiantil, en la Universidad Rafael Landívar, en la Facultad de Derecho. Participé ahí como candidato a la Asociación de Estudiantes de Derecho. Y también siempre he sido muy activo porque creo que si los jóvenes queremos un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos, pues tenemos que participar. Yo creo que es un deber ciudadano participar en política. Todos anhelamos un mejor país y la forma de tener un mejor país es participando activamente. Entonces, yo soy abogado, egresado de la Universidad Rafael Landívar, tengo estudios de maestría también en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo 12 años de ejercicio profesional, he trabajado como abogado, ejerciendo mi profesión, también en el ámbito político, en el ámbito regulatorio, atendiendo a diferentes empresas, en mi práctica profesional. Conozco cómo funciona el Congreso de la República. Nunca he sido electo diputado ni he sido funcionario público, pero quiero contarle a todos que me he preparado y me he formado precisamente para servir al pueblo, para servir a mi país. ¿Y qué mejor que hacerlo en el partido más grande de Guatemala, que es la Unidad Nacional de la Esperanza? Un partido con estructura, un partido con historia y un partido en el que, vamos a ver, muchas veces se critica a los partidos políticos porque son cerrados, porque no hay espacios. Pero en mi caso, yo encontré en la Unidad Nacional de la Esperanza un espacio, se me dio la oportunidad para participar y para participar en una buena posición. Yo estoy compitiendo hoy en la segunda casilla de los municipios del departamento de Guatemala. Yo soy de Misco, yo crecí en Misco y estoy convencido de que trabajar para los municipios va a ser muy importante para cambiar la realidad que se vive en muchos lugares, especialmente el departamento de Guatemala. Entonces hoy estoy aquí en la UNE, en la que se me abrió un espacio. Tenemos una planilla de candidatos a diputados para el departamento de Guatemala, donde estamos participando jóvenes, profesionales, gente con experiencia, ¿verdad? Mujeres, pero principalmente somos una planilla que estamos trabajando en equipo y que ninguno ahora ha tenido la oportunidad de representar al departamento de Guatemala en el Congreso de la República, así que somos una propuesta fresca para los municipios y somos personas preparadas, pero lo más importante, que nos hemos formado y nos hemos preparado para servir al pueblo y para hacerlo dignamente, ¿verdad? Con transparencia y con voluntad de hacer cambios para Guatemala. Bueno, pues qué interesante, ¿verdad? La forma en que pudo elegir el partido político en medio de un proceso electoral en el que tenemos más de 30 partidos políticos y de esa manera pues escogieron a la Unidad Nacional de la Esperanza. Don Lázaro, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿A qué se ha dedicado?
¿Y por qué fue que usted eligió a la Unidad Nacional de la Esperanza como opción política para participar en este proceso electoral? Bueno, pues primero pues quiero agradecerle por la invitación que me han hecho, ¿verdad? Yo en primer lugar he participado en otras contiendas anteriormente. Hoy pues estoy de nuevamente con este partido, la Unidad Nacional de la Esperanza. Estamos trabajando fuertemente en el municipio de San Juan Zacatepeques. Bueno, yo soy un floricultor. He trabajado en la agricultura y me ha gustado mucho trabajar en el tema de las flores. Y en eso, pues, en una oportunidad, pues, fui invitado a un partido que es un comité cívico y así, pues, fui practicando lo que es la política. En una oportunidad, pues, estuve participando como candidato para el 2000 al 2004. Y así, pues, quedé en tercer lugar. Después, en otra oportunidad, pues, estuve participando y gané con el partido, que es el partido La Gran Alianza, La Gana, del 2004-2008. Y ahí, pues, estuve trabajando con el pueblo y, gracias a Dios, pues, hice todo hasta donde pudo llegar con todos los recursos del pueblo y también los recursos del gobierno, el aporte constitucional. Y en varias comunidades, pues, pude trabajar. Mientras que el tiempo se me va terminando, ¿verdad? O se me terminó en ese entonces. Probé la reelección, pues, no pude lograr, pero quedé en un segundo lugar. Y en otra oportunidad, pues, trabajé de nuevamente con el partido, lo que es la UNE y la GANA. En ese entonces se llamó allá en San Juan, pues, UNE y GANA. Pero quedé en segundo lugar. Bueno, seguí trabajando y, gracias a Dios, el 2016 al 2020 logré ganar con el partido líder y, bueno, pues, de nuevamente demostré mi trabajo. Y como sabemos que nuestro municipio de San Juan Zacatepeques es un municipio grande, y no decir todo lo que es el área de Ciudad Quetzal, todas las colonias necesitan sus calles, drenajes, agua potable, y en las aldeas igual, las escuelas, y más todo sus caminos, ¿verdad?, en las áreas rurales. Uno quisiera hacerle al 100% en cada comunidad, pero no se puede. Y conforme el proceso que uno hace, las gestiones de los proyectos, como los proyectos de gobierno, que es el CODEDE, y lo que es los fondos propios de la municipalidad, y todo eso, pues, tiene que llevar un proceso para ejecutar las obras hasta donde alcanza el presupuesto. Y así sucesivamente, pues, uno va trabajando, y mientras que llega el tiempo, pues, culmina el periodo de uno, ¿verdad? Bueno, pues, yo intenté de nuevamente mi reelección, pues, la verdad que ya no lo logré y quedé segundo lugar. Pero hoy, de nuevamente, estoy participando y, bueno, las personas en las comunidades me llaman, me llegan a visitar y me hablaron que yo me lanzara otra vez. Bueno, pues, ellos sabrán qué atención han recibido ellos, bueno o malo, pero ellos son los que saben, ¿verdad? Y así.
Yo les dije que si yo me lanzaría, pero si ustedes me apoyan también, de buena voluntad. Y tuve que buscar a un partido, que es un partido que yo sé que es fuerte a nivel nacional, y que es la UNE. Y doña Sandra, pues, también ha demostrado su trabajo cuando fue la primera dama. Ella apoyó mucho en el tema de los programas sociales, porque a mí me consta, yo las vi en ese entonces, ¿verdad? Cuando yo dejé la administración en el 2008 y entró el gobierno que es Álvaro Colom, descanse en paz, el expresidente. Yo vi todos esos trabajos, que sí hubo más presupuesto. Y en ese entonces, cuando yo estuve, el 2004-2008, fue un presupuesto muy bajo. Yo en eso me puse a analizar, porque doña Sandra ha demostrado su trabajo, su capacidad. Pero como sabemos que en la política siempre existen las críticas, ¿verdad? La inconformidad con uno, pero eso, entre nosotros mismos como políticos, nos criticamos. Y entonces, bueno, yo con la experiencia que tengo, pues yo no le doy importancia. Yo hago mi trabajo, lo que me corresponde a mí. Tampoco ataco yo a un político, digo, esto él me da y yo le doy. No, que siguen hablando. Yo voy a trabajar lo que me corresponde. ¿Qué voy a hacer con el pueblo de nuevamente? ¿Cuáles son mis proyectos? Porque yo conozco que en las comunidades hace falta pavimento, drenaje, agua potable, como sea Quetzal. Trabajé también fuertemente, hice varias obras. El único, pues, como yo le decía a la gente, tal vez ustedes no vieron mi trabajo, pero ahí están las obras. Si vamos a caminar, ahí están. Y me dicen, ¿pero por qué no lo publicó? Pues como yo sé que al publicar necesita fondo también. Y yo, para no gastar la plata, porque hay mucho que hacer. Y bueno, pues los que reconocen son los que fueron representantes de las obras en cada colonia, en cada comunidad. Entonces ahora, pues como yo estoy de nuevamente con el partido La UNE, y porque yo sé que doña Sandra, ella llega a ser presidente, y también los diputados, yo estoy viendo que los candidatos a diputados son personas que son bastante amplios, que dan oportunidad para platicar con ellos, ¿verdad? Y eso es lo que se necesita el pueblo, y tanto como uno como alcalde también. Ya es, uno platica, mire, tal vez estos fondos de CODE no me alcanzan, pero tal vez ellos nos apoyen, más el presupuesto, como dije, que el municipio de San Juan es bastante grande y tenemos varias aldeas y como colonias. Entonces yo quiero que ellos que me ayuden para poder trabajar el 2024 al 2028. Y yo sé que Sandra llegará a ser presidente y los diputados y yo como alcalde en mi municipio de San Juan Zacatepeques. Y yo sé que ella se está comprometiendo con los programas sociales de nuevamente y lo han recibido, bien recibido a ella en todas las actividades que yo le he invitado a Sandra. Y primeramente Dios, que para este 25 de junio va a ser una realidad el triunfo de ella y lo personal para mí también, que va a ser un triunfo para San Juan Zacatepeques. Bueno, pues definitivamente estoy seguro que la población y nuestros televidentes pues están muy interesados en conocer acerca de estos candidatos que están buscando ser electos en este proceso electoral en nuestra Guatemala. Sin embargo, bueno, también les invitamos a nuestros televidentes que pues puedan escribirles si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario acerca de estos candidatos o quieren hacer preguntas, pues escríbanos. Nos van a estar pasando las preguntas y nosotros con mucho gusto se las vamos a estar haciendo aquí a las personas que tenemos invitadas en este programa. Bueno, pues para continuar con el desarrollo de esta entrevista y de este programa, a los televidentes pues les interesaría saber cuáles son los problemas que le atañen o que hay en el departamento de Guatemala. En este caso, Felipe, pues como
persona que quiere representar a todos los municipios del departamento de Guatemala, ¿qué problemas son los que has detectado y de qué manera pensás que se pueden solucionar en apoyo con la presidencia y en este caso con tu candidato alcalde? Claro que sí, Ronnie. Mira, te comento que bueno, el departamento de Guatemala son 17 municipios. Si quitamos el Distrito Central, ¿verdad? La ciudad de Guatemala, que de acuerdo a la ley, a la Constitución, pues es un distrito distinto, tenemos 16 municipios. Yo te puedo asegurar que muchas veces a las personas que viven en las zonas más urbanas, probablemente los problemas sean distintos a los que se viven en las zonas rurales de los 16 municipios del país. Yo les quiero contar que, por ejemplo, en las zonas urbanas se hablan, hay grandes problemas, por ejemplo, en Misco, el tráfico, ¿verdad? Pero en las zonas, en la Guatemala más profunda que la encontramos en los municipios del país, nosotros encontramos otros problemas, creo yo, también más importantes de atender. Por ejemplo, el agua potable. En la mayoría de municipios el agua potable es un gran problema. Vos vas, por ejemplo, a Chuarrancho y te das cuenta que en Chuarrancho la gente te dice, mire, aquí nos viene el agua una vez al mes. En algunas comunidades les llega una vez cada 3 semanas. Y en algunas nos han dicho que les llega una vez cada 2 meses. Entonces, ¿cómo podemos? Tenemos que entender que muchas veces aquí cerca, en el departamento de Guatemala, estamos viendo grandes problemas que no han sido solucionados y que urge atender. No hablemos de los centros de salud. Hay muchos centros de salud que están desabastecidos. No hay medicamentos, no hay enfermeras, enfermeros, no hay médicos. Y esa realidad la encontramos aquí en Misco. Yo fui a la comunidad, por ejemplo, ahorita que estoy en campaña, fui a la comunidad, visité el centro de salud y la verdad es que llora sangre ustedes. Yo le quiero decir, contar al pueblo de Guatemala que muchas veces la realidad de cada ciudadano es distinta, ¿verdad? Y hay zonas en las que hay todavía demasiada pobreza y lamentablemente lo que se percibe es una ausencia del Estado. No encontramos centros educativos bien abastecidos. Lo mismo que les comentaba de los centros de salud. En las escuelas no hay escritorios, en su mayoría. Y los padres de familia muchas veces son los que aportan de su dinero para que los estudiantes puedan tener un escritorio o que puedan tener insumos para que puedan ir a estudiar. Eso es una injusticia. El país tiene dinero. Miren, yo les voy a contar que a todos los televidentes, y les cuento a ustedes que hoy el presupuesto es el doble, se ha duplicado, es más del doble de hace 20 años. Hay más recaudación, la SAT recauda más dinero, pero ese dinero, ese recurso que pagamos todos los guatemaltecos con nuestros impuestos, no regresa al pueblo, no está llegando al pueblo. Entonces, como diputado, en el Congreso de la República creo que si bien el diputado tiene 3 principales competencias o atribuciones. Primero, la primera es legislar, ¿verdad? La segunda es fiscalizar y la tercera es intermediar. Lamentablemente muchas veces vemos que estas actividades simplemente se hacen, algunos diputados las realizan con fines políticos, con fines electoreros, ¿verdad? Pero son atribuciones que deben ser tomadas con seriedad. Y el diputado, especialmente el diputado distrital, tiene que estar en su municipio. Yo, Felipe, tengo un compromiso con San Juan Zacatepeques, tengo un compromiso con Chinautla, tengo un compromiso con Misco, con Villanueva, con los 16 municipios. Tengo un compromiso de trabajar los 4 años que yo esté en el Congreso, si Dios lo permite, de trabajar de la mano con la gente. Aquí lo que necesitamos son candidatos que lleguen a la gente y que trabajen a la par de la gente. Y ese es mi compromiso, ese es mi compromiso, es el compromiso que yo he hecho en cada uno de los 16 municipios y especialmente trabajar de la mano con la presidencia.
articular con la presidencia, pero llevar todas esas necesidades a los municipios que represento. Y para eso es bien importante el poder local. Hoy en Guatemala, el poder local es de suma relevancia para poder llevar el desarrollo a los municipios. Y necesitamos llevar ese desarrollo a las comunidades y a los municipios. Yo me voy a permitir hablar de don Lázaro, porque lo conozco, porque lo he conocido y he estado haciendo campaña con él en el municipio de San Juan Zacatepeques, pero les puedo decir que yo veo cómo la gente en San Juan Zacatepeques está con don Lázaro. Porque don Lázaro es una persona que, mi percepción, lo que yo he visto, es que don Lázaro ha sido una persona que ha trabajado con el pueblo, que ha trabajado con la gente. Por eso le dicen el amigo del pueblo. Y yo creo que ese debe ser un ejemplo para todos los que estamos participando en política y aspiramos llegar a un puesto de elección popular, que es trabajar con la gente. Bueno, pues gracias, Felipe, por la intervención y poder explicarles a nuestros televidentes cómo es el trabajo legislativo que se va a estar desarrollando desde el Congreso, si en dado caso pues resultas electo por el Departamento de Guatemala en representación a ese distrito electoral. Estimados televidentes, vamos a realizar un pequeño corte en este momento. Les invitamos a que puedan sintonizarnos en nuestras redes sociales, en nuestra aplicación móvil o simplemente en el canal de televisión. David, somos Red Informativa Nacional. Por supuesto, Silvia, por Más TV y en estas elecciones 2023 les tendremos bien informados por unas elecciones en paz. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Bueno, les agradecemos sintonizarnos nuevamente en este programa. Pues luego del corte, pues les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ahí en pantalla les van a estar apareciendo, pueden seguirnos en nuestra aplicación móvil y sintonizarnos pues todos los miércoles a las 7 de la noche, siempre en este canal. Anterior a este corte, pues estábamos platicando con Felipe y con don Lázaro que es candidato a la alcaldía por el municipio de San Juan Zacatepeques, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y Felipe, pues que es candidato a diputado por el Departamento de Guatemala. Estábamos platicando acerca de algunos problemas pues que han encontrado, en este caso Felipe, en el departamento y de qué manera podía darle algún tipo de solución. No obstante, pues mientras estábamos en el corte, surgió una duda. ¿Cómo es posible o de qué manera es que, siendo diputado, y como Felipe lo mencionabas antes del corte, pues que parte de las tres funciones que tiene un legislador o un congresista, pues es legislar, intermediar y fiscalizar? Pero, estimados televidentes, por si no lo sabían, pues un congresista no puede ejecutar obra pública, solo tiene estas tres funciones. Y es el organismo ejecutivo quien puede desarrollar proyectos en función de beneficio a la población. Entonces, te consultamos, ¿de qué manera vas a poder solucionar estos problemas si únicamente puedes legislar, intermediar o, en todo caso, fiscalizar algunos problemas en el organismo legislativo? Bueno, precisamente esas tres atribuciones principales que tiene un diputado son los instrumentos que la ley, que la Constitución le ha dado al Congreso de la República para precisamente incidir en la ejecución y en que se lleven a cabo muchos proyectos de desarrollo. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas iniciativas de ley, por ejemplo, se aprueban en el Congreso de la República y ya, habiendo quedado aprobadas, duermen el sueño de los justos. Por eso es que popularmente se dice que
la ley está de adorno, que la ley es letra muerta, o hay muchas expresiones, ¿verdad? Porque precisamente hay mucha legislación que no se implementa. Yo creo que la responsabilidad del diputado, además de proponer leyes y de aprobar leyes en beneficio de la población, que por cierto, deberían de ser leyes que resuelvan los problemas de la población, ¿verdad? Pero además de promover esa aprobación de legislación, Ronnie, yo creo que el diputado tiene una responsabilidad para que esa ley se aplique. Y sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Te voy a poner un ejemplo. Recientemente se aprobó la ley de simplificación de trámites administrativos, que es una ley muy buena porque lo que hace es dinamizar y agilizar, por ejemplo, la inscripción y la creación de empresas, ¿verdad? Obtención de licencias, permisos, etc. Pero esa ley, al haber quedado aprobada, debe ser implementada. Y los diputados podemos hacer, por ejemplo, un esfuerzo para trabajar junto con las instituciones, con intermediación, para que las instituciones se acoplen a esa ley, a esa legislación, y que implementen la simplificación de trámites. Se ha visto que muchas instituciones, por ejemplo, han sido muy renuentes a agilizar todos esos procesos, y al final es un beneficio para la población. Lo que queremos todos los habitantes es que las leyes sean aplicadas. Por ejemplo, si yo soy un emprendedor y quiero tener una empresa, pues que la ley se implemente. Ya tenemos una ley. Entonces, como diputado, tengo la obligación de promover que el registro mercantil implemente y se acople a esa ley. Eso por un lado. Por otro lado, con la intermediación. En función de intermediación, nosotros podemos gestionar se puede desde propiciar diálogos para resolver conflictividad social hasta intermediar para que proyectos en específico lleguen a comunidades, por ejemplo, como San Juan Zacatepeques. Y eso lo vamos a hacer de la mano con los alcaldes, con los 16 alcaldes del departamento de Guatemala, ¿verdad? Con los que vamos a trabajar de la mano. Entonces, hay proyectos específicos que se deben de implementar. Nosotros como diputados tenemos la potestad de promover que la asignación, recordate que el presupuesto del Estado es aprobado por el Congreso de la República. Y ahí en el presupuesto es donde debemos de ir a pelear todos esos proyectos que se van a llevar a cabo a nivel local. Esa es una gran responsabilidad, porque es el recurso del pueblo. Y lo que tenemos que promover los diputados es que esos proyectos de desarrollo para cada una de las comunidades, para que regresen a las comunidades, pelear en el Congreso, en la Comisión de Finanzas, cuando se está discutiendo el presupuesto, que esas asignaciones sean incluidas en el dictamen y sean aprobadas junto con el presupuesto. Entonces ahí tenés ya cómo un diputado puede incidir en que se lleven a cabo y se concreten proyectos específicos que necesitan los municipios como San Juan Zacatepeques. Y eso lo vamos a coordinar con don Lázaro, nuestro próximo alcalde. Bueno, pues interesante. Estoy seguro que la población pues está muy interesada en conocer cómo es que un congresista, además de desarrollar las funciones legislativas que la Constitución le establece, pues de qué otra manera pues puede ayudarle a esa misma población. Y todo el mundo pues siempre tiene esa duda. Ahora le consulto, don Lázaro. Usted nos contaba anteriormente al corte que tuvimos hace un momento que ha gobernado, que ya ha sido alcalde en dos ocasiones anteriores. No obstante, pues usted ha gobernado sin apoyo de los presidentes, puesto que pues siempre ha gobernado usted sin que su candidato presidencial pues esté en la presidencia. Entonces, en ese sentido, yo le consulto, ¿cómo es que usted va a encontrar apoyo para poder desarrollar los proyectos que tiene en mente para su población si sabemos de que en el Congreso de la República pues no precisamente va a tener solamente el apoyo de aquí, de nuestro candidato Felipe, en este momento? Porque el Congreso pues está integrado por personas también de otros partidos políticos. ¿Cómo va a lograr usted eso en su población? Bueno, yo creo que no es que no he recibido apoyo así como el caso de presidenciablemente, ¿verdad? Sino que se recibe el apoyo a través del CODEDE, y es lo mismo que es parte del presidente, pero un presupuesto muy bajo. Eso fue en el 2004 al 2008. Y al 2008 al 2012
ya el presupuesto fue subiendo, hubo más apoyo. Y hasta la fecha que hoy, pues, han incrementado más el presupuesto. Entonces, uno desarrolla más, en el caso como, como infraestructura, ¿verdad? Todo lo que es, como ya dije, camino, escuela y agua potable, drenaje, planta de tratamiento, de todo eso, pues, se puede uno trabajar. Pero algo muy importante, como hablaba aquí Felipe, bueno, sí, es cierto que él no puede ejecutar obras, pero sí puede apoyar. En el tema, así como la salud, así como los puestos de salud, no hay médicos, no hay medicinas, entonces no hay un buen servicio. Eso es lo que se necesita con el apoyo de ellos al estar al Congreso. Hablemos de educación, no hay maestros. Ese que estuve yo en el 2004, al 2008, no hay apoyo de maestros. En ese entonces era poco lo que yo apoyé a los maestros para que la municipalidad les pagaba mensualmente. Aunque no es un sueldo lo que se les daba, pero sí se les brindó un apoyo porque los padres de familia llegan a pedir, los supervisores, los directores, llegan con uno a hablar. Entonces, cuando estuve del 2016 al 20, igual, encontré la misma, el mismo problema, por decirlo, ¿verdad? Que no hay apoyo, estuve pagando 150 maestros, y eso hace falta para algún proyecto, ¿verdad? Inclusive por estar pagando maestros y de todo eso, nos pusieron hallazgo de parte de la Contraloría. Y de eso los políticos se agarraron, que nosotros nos robamos el dinero y la Contraloría nos pusieron que fueron malversación de fondos. No, porque no alcanza el presupuesto para pagar. Pero como ya había un presupuesto aprobado en la administración anterior cuando yo llegué, y en ese procedimiento le seguimos dándole, ¿verdad? Entonces yo quisiera decirle aquí al amigo Felipe que cuando él esté trabajando en el Congreso, tal vez no solo él, porque ellos van a estar un equipo ahí de trabajo, que nos apoyen con los maestros, porque la educación es muy importante para nuestro pueblo, tal vez no solo San Juan, sino que a todo Guatemala, ¿verdad? Porque a veces no le damos importancia a la educación, se necesita apoyar, hay escuelas que no tienen escritorios, ya él ya lo mencionó, ya encontró el primer problema y caminando en todo lado, pues ni modo, eso se necesita que se le apoye a las escuelas. La municipalidad y uno como alcalde, el compromiso uno es de ejecutar las obras, así como las infraestructuras, hacer escuela o puestos de salud, pero también que haya médico y medicina. Y las escuelas, que haya maestros. Por eso existe un Ministerio de Educación, que eso, que nos apoye. Del 2016 al 20, hablamos con lo que es el viceministro de Educación, planteamos nuestro problema de todos los municipios de Guatemala, como alcaldes que somos, hablamos con ella y también con el vicepresidente, pero no nos apoyaron para nada, no nos dieron contrato para los maestros, para nada, y la municipalidad tuvo que sufragar los gastos. Por eso todos los alcaldes de diferentes municipios se extrañaron cuando yo les mencioné San Juan está pagando 150 maestros. Se fueron de espalda, ¿verdad? En unos municipios estaban pagando 15, 20, hasta 25 llegaron, pero yo 150 maestros. Hagamos número cuando no se paga mensualmente, ¿verdad? Cada maestro, pues,
yo muevo, pues, para apoyarles a ellos, le dimos 1,500 quetzales a ellos al mes, algo para que se ayuden. Y como, y si la municipalidad no ayuda, ya les piden una cuota padre de familia. Y hay padre de familia, están escasos recursos, también es que los que pueden, pues está bien, y los que no, no pueden aportar. Entonces, yo quisiera, pues, que esto, que nos apoya aquí Felipe, cuando sea diputado, pero en el equipo que estén trabajando ahí en el Congreso. Eso es lo que yo quiero decirle a él en este momento, ya que tuvimos esta oportunidad de mencionar cuáles son los compromisos que vamos a tener. Yo, de mi parte, el compromiso es con mi pueblo, y él, el compromiso es todo Guatemala. Bueno, bueno, pues interesante lo que, la petición que le hace acá don Lázaro a su candidato a diputado, a Felipe. Avancemos en esta entrevista y en cuanto a las cosas que le interesan a la población, pues nos llega aquí a sala de reacción una pregunta. Y esta va dirigida a Felipe. Cuando usted esté integrando el Congreso de la República, ¿cómo vas a estar gestionando los apoyos con otras bancadas? Porque para poder desarrollar una agenda legislativa vas a necesitar el apoyo no solamente de tu bancada, sino también del resto de bancadas para poder lograr esa mayoría de votos. Y en este sentido también, ¿qué comisiones legislativas te interesaría pues integrar? Y de esta manera pues poder apoyar aquí a don Lázaro y al resto de municipios del Departamento de Guatemala. Claro que sí, Ronnie. Bueno, primero tenemos que entender que en la política se deben de hacer consensos. Y vamos a aclarar algo, no negocios, pero sí consensos. Los diputados, bueno, creo que afortunadamente en el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza, que es el partido que ha demostrado que está para trabajar y para servir al pueblo, ha tenido una bancada bastante grande, bastante numerosa y muy activa, especialmente en temas con enfoque social. Yo les quiero decir que a pesar de eso, somos personas, creo que he percibido del resto de compañeros con los que creo que tendremos la oportunidad de estar en el Congreso de la República, que son personas abiertas al diálogo, son personas que están preocupadas por la población, por el pueblo de Guatemala, y que saben que para que hayan cambios y que para que podamos hacer realidad todas las propuestas que estamos trabajando, necesitamos de consensos con distintos actores políticos. Lo que sí les podemos garantizar es que no nos vamos a prestar a hacer negocios, porque una cosa es el consenso y otra cosa es el negocio, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos dispuestos a tener diálogos no solo con los demás diputados, sino con los distintos sectores de la sociedad, que son los sectores que nos pueden respaldar para lograr esos cambios, ¿no? Creo que es bien importante, y por eso les mencionaba, trabajar junto con la gente, junto con los sectores representados, junto con el sector sindical, ¿verdad? Junto con el sector educativo, junto con el sector salud. Trabajar con esa gente que es la gente que conoce cuáles son las necesidades y cómo abordarlos. Y nosotros estamos para servirles a ellos. Entonces, estamos abiertos al diálogo, vamos a promover los cambios que sean necesarios, lo vamos a hacer. Aquí no estamos, mire, tenemos que tener la madurez de trabajar y de sentarnos con los distintos actores políticos para que esos cambios sean una realidad. En eso tenemos la claridad, que aquí no estamos para trabajar ya sea quedando electos. Aquí nosotros, nuestra prioridad es trabajar para el pueblo de Guatemala. Y eso implica que nos sentemos con todos los sectores, que gobernemos, porque lo que país necesita este país es gobernabilidad. En cuanto a las comisiones que quiero integrar, tengo mucho interés en atender todas esas necesidades, todos esos problemas que están en los 16 municipios del departamento de Guatemala. Y eso implica integrar comisiones como la Comisión de Salud, como la Comisión de Comunicaciones por el tema de la infraestructura vial. Hemos visto, por ejemplo, en todos los municipios del departamento de Guatemala, los 16, que aún se necesita
construir caminos, se necesitan arreglar mucha infraestructura, el sector salud y creo que el sector también de la educación es muy importante para velar por el futuro de nuestra niñez y que tengamos gente, próximas generaciones preparadas para tener un país más desarrollado. Bueno, pues interesante la forma en que Felipe pretende integrar el Congreso de la República y cómo desarrollar esos consensos para poder llevar a cabo los proyectos que tiene él en su agenda legislativa. Don Lázaro, así de forma breve, ¿podría indicarnos usted cuál es el apoyo que usted espera de su candidata presidencial, de doña Sandra Torres? Bueno, pues el apoyo que espero, pues en primer lugar es así como ha hablado ante el público con los programas sociales y como las obras como infraestructura, ¿verdad? La educación y lo que es salud. Y también en el caso de la agricultura, porque yo creo que tenemos un ministerio que es el MAGA, que debe apoyar también a los agricultores en el tema del abono, porque es muy importante. También porque hay quienes le preguntan a uno, le dicen, Lázaro, usted no nos puede conseguir abono. ¿En dónde voy a conseguir yo? No puedo yo conseguir, pero esperemos en Dios, como ha dicho doña Sandra, que ella va a apoyar el tema de la agricultura. Y eso es lo que yo espero para cuando ella sea presidente. Bueno, pues, estimados televidentes, desafortunadamente el tiempo en televisión pues, es corto. Quisiéramos que el tiempo fuera más largo para poder seguir platicando al respecto de esto que nos interesa a todos. Todos somos población guatemalteca, no solamente uno que está acá detrás de cámaras, sino también ustedes que nos están observando ahí detrás del televisor. Entonces, en ese sentido, tenemos un minuto, Felipe, para que puedas dirigirte a la población y poder indicarles qué es lo que vas a estar desarrollando como futuro congresista de esta nación y de esa manera, pues, poder dirigirte a ellos. Gracias, Ronnie. Bueno, a todos los televidentes, quiero decirles que hoy mi propuesta es trabajar para el pueblo. Trabajar para cada uno de los 16 municipios del departamento de Guatemala y para el país. Yo tengo un hijo pequeño que quiero que tenga un mejor futuro y quiero que cada uno de sus hijos tengan un mejor futuro. Que tengan educación, que tengan medicinas a los precios justos. En El Salvador el medicamento es la mitad más barato que lo que es en Guatemala. Pero también que tengan esa atención médica gratuita que les debe dar el Estado porque ustedes pagan impuestos, cada uno de nosotros pagamos impuestos. Y el mensaje es que esos impuestos tienen que regresar a la población. Y yo como diputado voy a trabajar de la mano de los 16 alcaldes y de la mano de cada una de las comunidades a través de sus líderes. Voy a ser una persona de puertas abiertas, una persona que va a estar ahí con ustedes, que va a llegar a trabajar con ustedes y que los va a llegar a visitar. Porque creo que aquí si queremos cambios, tenemos que asumir el compromiso con la población que confía en nosotros a través de nuestro voto. Y que creo que la Unidad Nacional de la Esperanza, tanto el Ejecutivo como el Congreso y el Poder Local, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia para lograr esos cambios que necesita el pueblo de Guatemala. Así que yo les agradezco su confianza este 25 de junio con su voto y a cambio tienen mi compromiso de que voy a trabajar para ustedes. Muchas gracias. Bueno, don Lázaro, tiene un minuto para dirigirse a su población. Gracias, Ronnie. Bueno, pues yo quiero manifestarle al pueblo de San Juan. Quiero agradecerle por la confianza que me han apoyado estas dos administraciones. Y hoy, pues primero Dios, voy a llegar de nuevamente y le seguiré apoyando a cada uno de los ciertos sectores, sin tener preferencia de nadie, y la atención que les doy, no me voy a exagerarme, ofrecer muchas cosas, proyectos, megaproyectos, sino que yo lo que me comprometo es a trabajar
ordenar cómo está el tráfico en San Juan, está bastante pésima, todas las calles, pues ni modo, hay que empezar a trabajarlo, y no solo en nuestro pueblo, sino que en todo alrededor, como las aldeas, las colonias de Ciudad Quetzal, hay mucho que hacer. Y yo me comprometo a trabajar, les doy una atención a cada uno que tenga la igualdad de todos. Les pido a ustedes, como pueblo de San Juan, que este 25 de junio, que no se vayan a equivocar, apóyenos a nosotros como un equipo de la Unidad Nacional La Esperanza, doña Sandra, los diputados y su servidor Lázaro Pirir. Bueno, gracias don Lázaro por habernos acompañado en este programa de televisión. Felipe, agradecemos también el haberte dirigido a la población. Pues bueno, señores, señoras, aquí tienen a dos candidatos de un partido político, dos opciones por las que ustedes pueden optar. Ya los escucharon, ya ustedes pueden desarrollar sus conclusiones. Les invitamos a que puedan seguir sintonizándonos siempre los días miércoles a la misma hora por este canal de televisión. También pues pueden buscarnos en nuestras redes sociales, ahí les van a estar apareciendo en pantalla. Si ustedes tienen dudas, consultas o quieren sugerirnos alguna persona que quieran que entrevistemos acá, con mucho gusto pueden enviarnos y nosotros pues vamos a estar tomando en consideración la propuesta que nos estén haciendo. Muchas gracias. Cuídense.